Hola amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos en el barrio de San Roque. Vamos a estar recorriendo este lugar, vamos a estar caminando por el mercado buscando unas cosas que necesitamos para cocinar, así que les invito a ver el siguiente video. Empieza a amanecer y toda la gente ya está trabajando en las calles. Vinimos a visitar el barrio de San Roque a las 6 de la mañana. Hoy es un día muy movido para todos los comerciantes de aquí. Justamente está empezando a amanecer y vamos a ver qué nos podemos encontrar hoy día en el mercado de San Roque. Ustedes, llegamos a las conchitas. Si hay alguien que le guste el ceviche de concha, ahí déjeme en los comentarios. Por lo pronto aquí estamos viendo cuando salen del mercado. ¿45 limones por cuánto? $1, 45. Perdón. Está bueno, vea. Bueno, ¿desde qué hora está usted aquí? Desde las 4 de la mañana. Sí. Bien, nos resultó bueno el negocio de los limones. Sí, están bastantes. Se deben dar poquitos por $1. Gracias. ¿Cómo está la funda de pimiento? Está 25, grande a 50. 25 y el grande a 50. ¿Y cuántos vienen? Vienen 4, 5, 7. Miren, ahí está el camarón. Así que vamos a comprar un camaroncito para hacer un ceviche. Gracias. 4 su cambio de detalle. ¿Y estos de aquí qué son? Langostino, mi vida. ¿Y cómo está la libra? $6.50 la libra. Sí, 50 la libra. Miren amigos, de ahí está. 7 libras. ¿Y el verde cómo está? $1. Este, $1. $1 el verde. ¿Y la yuca cómo? También a $1. Está bien, $1. Miren ahí amigos. Buena la yuca. Mi compañero dijo que yuca tan buena salió. Ya $2 de yuca y uno de verde. Miren ustedes, de ahí para cocinar esa deliciosa yuca, el verde también. La mayoría de personas llevan de aquí para los negocios directamente porque aquí dan al por mayor. Entonces resulta un poco más conveniente comprar en este lugar para volver a revender o si no para cocinar en grande. Así que chequen ustedes cómo están las calles, todo alborotadas con bastantes personas. La gente lleva productos de aquí para las cevicherías. Vamos a seguir recorriendo a ver qué encontramos del día de hoy. Ahí esos pescados. También hay camarones. No sé qué diferencia tienen estos camarones, que tienen un color un poquito más rosado a diferencia de otros que son un poquito más grises. ¿Por qué hay camarones que son como más rosaditos y hay otros que son más grises? Este es de mar. Y esos que son más claros son de piscina. Ah, estos son de mar. Claro. ¿Pero que estos cuestan un poquito más o el costo es igual? No, pues es casi igual. Ya. Ahí, ¿pero cuál es mejor en sabor? El sabor es mejor este. Este tiene un poquito mejor sabor. Pámpano se llama ese. ¿Pámpano? Sí. ¿Y este que también es del mar o es de piscina? Ah, sí, ese sí es de mar. Ya. Ya lo único que viene siendo de río es el chame. Ya. Pues la tilapia de piscina. Ya de resto todo de mar. Son poco los pescados que vienen así de río. Ya. Miren amigos, de ahí está entonces unos datos. Muchas gracias. Gracias. Miren ahí amigos, de esos datos que pudimos conseguir. No nos olvidemos que San Roque está ubicado a las faldas del Pichincha. Aquí atrás está ubicado el ex penal García Moreno y este lugar tiene fama de ser un poquito peligroso, así que estamos filmando también con mucho cuidado. Hace un rato conversábamos con un amigo y le estábamos diciendo que este era como que las favelas de aquí de Quito. Entonces, pesado el lugar, ¿no? Hoy día iniciamos temprano en la mañana. Estos son los barrios populares de acá de Quito. Queríamos filmar algo cotidiano el día de hoy.
Y hoy día nos toca cocinar y qué mejor que conseguir los productos más frescos aquí en el mercado de San Roque. Y ya acaba de amanecer, así que vamos a regresar con estos productos ya para la casa. Ahí está, miren ustedes, ese es el panecillo, se llama Xungoloma. Era un lugar muy sagrado para nuestras antiguas culturas. Creo que en otra ocasión tal vez regrese a filmar algo más de este sitio, así que si a la gente le gusta ahí me deja un comentario, un like, y para realizar un segundo video solo de San Roque. Amaneciendo, entonces la neblina hace que se mire así el sol. Miren amigos, qué chévere. Y bueno, ahorita ya estamos regresando a la casa. Hoy día madrugamos para venir a hacer esas compras que necesitábamos para cocinar. Las personas que me estaban pidiendo que realice videos un poco más personales sobre lo cotidiano, pues ya aquí estamos grabando eso, así que no he dormido más de una hora, así que creo que llegaré a mi casa a seguir durmiendo y para ver cómo cocinamos las cosas que compramos hoy. Bueno, ya llegamos a la casa. Como ustedes pueden ver, traje unas empanadas para desayunar. Miren, vamos a desayunar esta empanadita, así que luego de esto voy a dormir un rato y me despertaré para seguir filmando para ustedes. Hola amigos, me acabo de despertar una vez más. Voy a levantarme y preparar la comida que compramos en el mercado de San Roque en la madrugada. Voy a seguir filmando un vlog cotidiano de mi vida, así que aquí estamos. Pues voy ahora a cocinar lo que compramos en el mercado. Y bueno, aprovechemos que estoy haciendo una toma ahí. Les muestro un cuadro que tengo aquí en la sala, que es la representación de la leyenda de Cantuña. Pueden ustedes mirar ahí los personajes de esta leyenda y justo la capilla a medio construir. Entonces, a la gente que sabe de esta leyenda, pues déjenos en los comentarios para compartir con los demás. Miren amigos, estos son los camarones que compramos en la mañana en el mercado de San Roque. Ahí les muestro uno para que ustedes vean el tamaño. Y bueno, ahorita vamos a quitarles esta cáscara que tienen, le quitamos todo para luego simplemente cortarle en la parte de acá atrás, que tiene una venita que es la que debemos sacar. Miren ustedes, ahí ya está pelado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cortarle aquí con un cuchillo para quitarle esa venita, que es la que nosotros debemos quitar. Entonces, como el camarón es muy suavito, solamente con tocarle con el cuchillo ya es suficiente. Entonces tenemos que retirarle esto de aquí, como ustedes ven, y así tenemos que hacer con todos estos camarones. Aquí están los camarones ya pelados y limpios. Vamos a apanar los camarones, así que le estaba agregando una cucharita de salsa de ostra también. Tomar el camarón, lo pasamos por el huevo que ya batimos y le pasamos por la panadura. Entonces, miren ustedes cómo está quedando ahí, me quedó apanado. Así que les vamos a poner a un ladito y vamos a hacer lo mismo con todos los camarones. Ahí están los camarones ya en el aceite y huele delicioso también. Este refrito es para hacer camarones al ajillo. Y aquí ya está preparado un arroz con conchas, así que hoy ya vamos a almorzar delicioso. Me acabo de escabullir con un camarón para poder probar antes de comer, antes de ya almorzar. Así que probemos qué tal está. Oh. ¡Qué rico! Está ya la salsa lista para hacer camarones al ajillo. Así que vamos a poner los camarones de poco en poco. De esta forma vamos moviendo hasta que
todos queden bajo la salsa hasta que cambien un poquito de color, se pongan un poquito rosaditos. Y en ese momento sabremos que ya está listo. Así que como esta carne es muy suavecita, no se demora mucho en hacer, es muy rápido. Ustedes déjenme en un comentario, díganme de qué manera les gusta comer los camarones. Tal vez al ajillo, tal vez en ceviche, apanados. Cuéntenme eso en los comentarios. Bueno, pues amigos, debo comentarles que no solamente yo estoy realizando la comida, porque después me van a decir en comentarios, ah, Andrés, pero no te vimos hacer todas las cosas que preparaste y tal. Pero no las preparé todas yo, solamente ayudé un poquito en la cocina. Así que bueno, ahorita estoy esperando un ratito mientras sirven la comida en la mesa. Estoy aquí sentado en la chimenea, descansando un rato. La verdad, tenemos que hacer muchas cosas, así que también filmar el blog se convierte en otro pretexto más para en serio estar en actividad. Miren amigos, ahí está ya nuestro plato. Se ve delicioso, así que ahora sí vamos a almorzar. Tenemos ahí todas estas cosas para acompañar, con un poquito de limoncito, patacones y yuca, así que buen provecho. Pues los camarones apanados están muy ricos, ahora vamos a probar qué tal están los camarones al ajillo, así que buen provecho. Están deliciosos. Bueno amigos, y después de este tremendo almuerzo, me traje para acá el pequeño postre. Tengo un poquito de miel de abeja, a la gente que le guste. Y bueno, voy a estar editando el video para poder subir y que ustedes puedan observar. Muchas gracias a mis amigos de Instagram por dejarme sus sugerencias de lo que quieren ver en mis videos. Me habían pedido que haga un blog algo más normal sobre mi vida cotidiana, así que estaba mostrándoles tal cual lo que ha pasado el día de hoy, pero tengo que trabajar, así que no se olviden también de seguirme en Instagram, suscríbanse a mi canal y pronto seguiré subiendo más videos para que ustedes se entretengan. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.